Bueno, aquí estamos en Casa Santo Domingo, en la antigua Guatemala, y sinceramente espero que esta conferencia sea una fiesta para festejar los éxitos, los logros del gobernador Julio Gracioso. Y por qué no recordar a nuestro querido e inolvidable amigo, paz gobernador José Antonio Presa. Ha sido un maravilloso año que Julio Gracioso se ha entregado, se haga un Rotario comprometido, y seguro que en esta conferencia vamos a tener muchísima capacitación, mucha amistad, mucho compañerismo, y el estar entre tanto compañero, tanto amigo Rotario, no solo de nuestro distrito, sino que de tantos Rotarios y tantos distritos que están visitando esta conferencia, será un verdadero placer y una experiencia inolvidable. Esto es que no olvidemos a quién nos debemos, que al final queremos llevar mejores oportunidades y tener un impacto positivo en las comunidades y las personas que necesitan de nosotros y que a la larga nos dan mucho a nosotros. Entonces yo creo que si eso lo tenemos bien en mente, todo lo demás lo vamos a poder hacer bastante bien. Los invito a todos, piensen en ese momento que pensaron y que dijeron qué bueno que entré en el rotarismo, y que lo vivan día a día, que lo transmitan y que inviten a más amigos, más compañeros que tengan esa vocación de servicio, para que tengan esa gran experiencia de ser Rotary parte de su vida.